la ventaja competitiva y, como dice un buen amigo, si no habría que crearla, de todo el noroeste peninsular. 1.548 millones más. Una inversión que ha superado en estos 6 años más de 60 millones de euros. Pasamos de los 480 millones de activos contables cuando llegamos a la zona franca a 566 en la actualidad. Esta sociedad pública ha crecido en estos años un 20%. Hemos sido capaces en estos tiempos de desbloquear la Plisán y lo que era un mundo de silvas y malezas, en estos momentos ya alberga a 250 trabajadores, un proyecto empresarial y otros 4. A vosotras os debo lo que he sido, lo que soy y sobre todo la persona. Vuestro apoyo, vuestra comprensión, estar siempre en mis preocupaciones y también en mis desgracias. Muchas cosas. Puedo hablaros de cifras de negocio, puedo hablaros de áreas de expansión, puedo hablaros de proyectos estratégicos, de investimentos, podría enumerar balances económicos o apoyo a personas emprendedoras e incubadoras de ideas.